Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a los deportes. Como siempre, te saluda Osva López en esta sección deportiva. Ya son 7 jornadas en el torneo de reservas que se han jugado y tenemos los resultados completos que se dieron el día de ayer. El equipo del Maratón derrotó 3-0 al Honduras del Progreso. El Victoria perdió el clásico 3-2 ante los Rojos del Vida, mientras que el equipo de la Real Sociedad humilló a las reservas del Motagua 7-1. Los Lobos de la UPN se impusieron 3-1 ante el Club Deportivo Real España, y Olimpia le pegó 2-0 al Club Deportivo Potros de Olancho. ¿Cómo está la tabla de colocaciones después de estos últimos resultados? En las reservas, el Club Deportivo Olimpia es líder con 16 puntos. Real Sociedad está en el segundo lugar con 15. Lobos de la UPN con 14. Después viene Real España con 11. El Honduras Progreso con 11. El Maratón tiene 10. El Club Deportivo Motagua tiene 9. Vida tiene 7. Olancho FC tiene 2. Y el Victoria tiene un tan solo punto en el torneo de reserva. Atención, porque se viene la jornada 10 de la Liga Nacional de nuestro país. El equipo del Maratón recibe a los Potros de Olancho en San Pedro Sula. Las Águilas Azules del Motagua se van a enfrentar a los Lobos de la UPN. La Real Sociedad se enfrenta a los Melenudos del Olimpia. Primero y último en Tocoa. Entonces, Real Sociedad, que es el último en la tabla, se enfrenta al primero, que es el Club Deportivo Olimpia, mientras que el Honduras del Progreso se enfrenta a los Rojos del Vida de la ciudad Puerto La Ceiba. Y para cerrar, el Victoria recibe a la Máquina del Real España. Jornada 10 de la Liga Nacional de nuestro país, que se pone en marcha el día de hoy, miércoles futbolero. Y en otras informaciones deportivas relacionadas también con los jugadores hondureños, tal es el caso de Roger Rojas, que está sufriendo una enfermedad que hasta estos momentos se desconoce qué es lo que tiene. Sin embargo, el equipo de la Liga Deportiva Alajuelense y el Punta Arena le hicieron un homenaje ayer en Costa Rica, reconociendo la buena labor que tuvo Roger Rojas como jugador en ambos equipos. Así es que en Costa Rica le reconocen a Roger Rojas su momento, y hoy se ponen a las órdenes del futbolista hondureño que está padeciendo de una enfermedad que hasta estos momentos pues nadie sabe, pero solo él sabrá qué es lo que tiene, y esperamos y confiamos en Dios que Roger Rojas se pueda recuperar muy pronto. Hasta aquí los deportes, les informó Osvaldo López en esta sección deportiva.